Bueno, los autores de los goles, la victoria de San Telmo 2-0, el primer gol que convertiste vos, Fernández Muñoz, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el gol? Fue una jugada con Jerónimo Girolimini, que me habilita y abro el pie y se la tira el segundo para el arquero. Un partido que después daba la sensación, tuvieron muchas posibilidades, pero sobre el final, sí, una salvada, ¿no? Sí, un poco sufriendo, pero bueno, por suerte se ganó. Matías Amarilla, convertiste el segundo, lo definiste, contame el gol. Lateral, la agarra Núñez, la parra, la tira para atrás y vengo yo y la agarro de aire y gol. Bueno, esperando lo que pase con Barracas y Acasuso, pero de cualquier forma dependen de ustedes, falta un punto nada más. Claro, sí. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Con nervios? Hoy como... Sí, con nervios porque si gana Acasuso hay que seguir trabajando la semana para poder ganar con Morón. Un campeonato que los ha tenido siempre protagonistas, a vos como uno de los goleadores, en lo personal, ¿cómo lo viviste? Y en lo personal viví un año muy bueno. Por otras cosas la pasé muy mal y bueno, pero bien. ¿A quién le quieres dedicar el gol de hoy? Se lo dedico a mi mamá y a mi tío y a mi abuelo que están así. Muchísimas. Y a Brian Jiménez, el de Barraca. Muchísimas gracias. ¿Vos? Yo se lo dedico a toda mi familia que me vino a ver y a mi papá que está en el cielo.